Eleazar Medina Rojas, el Chelelo, líder del cártel del Golfo quien mantenía el control de la plaza de Nuevo León, fue detenido en Yucatán, tras exhaustivas labores de inteligencia militar. Debido a ello, el que ha tomado el control de esa plaza, fue ya identificado como Héctor Luna Luna, el Tori, el cual también ya es buscado, para ser detenido. El Chelelo, fue detenido en dos ocasiones, sin embargo, fue liberado. De acuerdo a las investigaciones, Eleazar Medina Rojas, el Chelelo, era buscado incluso por la Agencia Norteamericana contra Drogas, DEA, debido a que es considerado de alta peligrosidad por la violencia que ha causado en varios estados del país. Eleazar Medina, se encuentra en las instalaciones militares de Yucatán y las autoridades del estado, han reforzado la vigilancia en diversos puntos de la ciudad para evitar alguna posible reacción violenta que ayude a escapar al líder del cártel del Golfo. Eleazar Medina Rojas, el Chelelo, es vinculado con el cartel original de los Zetas y se presume, fue jefe de la organización delictiva y por ese motivo, fue arrestado en Nuevo Laredo por el ejército mexicano en enero del 2016. Al momento de su detención, las autoridades decomisaron diversas armas y un kilo de cocaína. El acusado, fue liberado cuando fue enviado a la prisión de Puente Grande en Jalisco. En septiembre pasado, el Chelelo, asesinó a balazos a su abogada, quien logró sacarlo de prisión.